Si decimos que estamos luchando contra la corrupción, entonces esta asamblea no debe guardar silencio ante el caso de Ina Papers. Por lo que invito a ustedes, compañeros legisladores, a apoyar este cambio del orden del día para demostrarle al pueblo ecuatoriano que estamos del lado correcto. Ya, eso es el cristiano. ¿Qué es eso? ¿Eso es el cristiano? ¿No puedo creer? Ah, mira, ya le llamo a la María Paula, ya le llamo. La chava. A la María Paula, a ver, ahorita pasó el tema, lo del don Eliaga y está planteado, pero los cristianos dicen que van a votar que sí, hermana. Nosotros ya les dijimos que abstención y en contra. Pero los social cristianos pueden hacer con estos imbéciles, ¿cómo se llama? Votación y nos joden. Sándale ahorita. Estoy ya para votar. Ya, urgente. 46 afirmativos, 17 negativos, 0 blancos, 26 abstenciones. No ha sido aprobado el cambio del orden del día presentado por la asambleísta Ronnie Aliaga.